Roya, contéstase que estás ahí. ¿Qué pasa, chino? ¿Todo bien, bro? Te cuento algo. Dime, bro, ¿qué sucede? ¿Ves que te dije que mis padres fueron a ver a mi abuelita porque está muy enferma? Sí. Te quería pedir un favor. Claro, dime. ¿Puedes venir a mi casa el día de hoy? No, ve, no es para eso, no salgas con tus mamadas. Es que llevo 3 noches solo en la casa. ¿Y luego? Fíjate que a las 3:30 de la mañana sonaban ruidos extraños en el sótano de mi casa, me asusté, güey. ¿Y luego? Agarré la pantufla de mi papá y fui a ver qué sucedía, pero olvidé encender las luces y me caí de las escaleras, bro. ¿No pusiste pared? Ya, güey, no te vuelvo a contar nada. Perdón, es que me emocioné. ¿Y luego, bro? Pues rápidamente me levanté y fui a ver qué sucedía en el sótano, aún escuchaba ruidos extraños. Pero al encender la luz el foco del sótano explotó, me imagino que fue por lo viejo que estaba y el corazón me empezó a palpitar a 200 kilómetros por hora, bro. Seas mamón y luego. Pues lo bueno es que llevaba mi celular. Bro, así que encendí la linterna de mi celular y ¿qué crees que pasó, güey? ¿Eh? Esto. ¡Huevos! ¿Y ese cabrón quién era? No sé, bro, me espanté bien horrible y me salí de mi casa desde ayer. No he vuelto a mi casa y mis papás no me contestan. ¿Dónde estás ahorita, bro? Estoy en un callejón solo, bro. ¿Y qué haces ahí? Fui a ver a mi tía Concha, pero no está en casa y cuando caminaba por la calle unos sujetos me miraron muy extraño, así que corrí a cabe en este callejón oscuro. ¿De dónde estás para ir ahora mismo, bro? Lo sé exactamente, está muy oscuro y creo que los sujetos aún están cerca, bro. Espera, ya le dijo a mi hermano que me lleve en su auto. No tengas miedo. Espera, creo que ya se fueron, deja enciendo la linterna de mi celular. Bro. 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 ¿Qué sucede? Envíame tu ubicación. Ya voy en camino. Ve y contesta. Oye, bro, estoy afuera de tu casa, ¿dónde estás? Te ando buscando como loco, ve. ¿Qué sucedió porque no me contestaste? No me los vas a creer, en el callejón llegaron dos perros y cuando encendí mi linterna estaba de enfrente de mí. No digas mamadas, Mary Jane. En serio, mira. ¿Cómo me pasa a mí? No te preocupes, bro, esta noche te quedarás en mi casa, ya mañana veremos qué hacemos, espérame, ya voy para allá.